se pone líder del supercampeonato. El Alberto Iglesias Pin. Fortísimo el aplauso para Cuente Suárez. Puntos de oro, sí señor, en el casillero. Le pone líder. ¡Qué maravilla! Saludos a todos y cada uno de ellos. Nos venimos rápidamente antes de sacar esa foto. Venga, pide el aplauso de todos. Sí, señor, esto se tiene que venir arriba. Antes de que suba el equipo, me gustaría rápidamente preguntarle dos cositas nada más a José, que se pone líder. Nunca había hecho una entrevista aquí en el techo de un coche. Me alegro un montón. Felicidades, José. Qué bonito ambiente, vaya rally el que hemos vivido. Buenas tardes, felicidades. Muy buenas, gracias. También. ¿Nada? ¿Bien? Un poco rally estresante, ¿no? Luego lugar a mucho descanso. Ahora, hoy y mañana podremos asimilar que conseguimos ganar un Ourense tan importante, con rivales que nos hicieron correr tanto, con unos tramos impresionantes y una afición de la hostia, porque había sitios que digo, hay que frenar, y nada, está la gente animando y pasábamos en claro. Hay vídeos que solo ver la reacción de la gente merece la pena jugarse una semana en el hospital. Mira, el aplauso de esta maravillosa gente, esto es para ti, sí señor. Hace un ratito se quitaba el gorro y le daba las gracias a todos y cada uno de ellos. P1, P2 para el equipo, qué maravilla. Sí, bueno, un gran acierto, ¿no? Javi, no descubrimos al gran piloto que es y que lo fichamos, y bueno, yo creo que el Barça nos llamará pronto para prepararle el equipo al Recalvi Team. Un honor y un placer, te pones líder, muchísimas felicidades, toca correr en casa dentro de una semanita, enhorabuena, tío. Gracias, y nos vemos en vivo a todos, que está ahí al lado, y espero que volvamos a montar un buen follón. Venga, otro fortísimo aplauso para el campeón de esta 57ª edición del Rally, Ourense Recalvi. Susana tiene ahí el champán para poder celebrarlo. Subimos a todo el equipo. Se anima también Javi Bardo. Vaya escudero, vaya guardaespalda. En este magnífico equipo. ¿Dónde está el aplauso también para el amigo Chema? Enhorabuena, Chema. Este aplauso para ti, sí, señor. El jefe de filas del Recalvi Team. Mira, pedazo de familia. Champán que ya tenemos preparado. Y esta es la fotografía que queda para el año que viene. Da igual, el techo si se escacha un poco, no hay problema. 7 de la tarde, 46 minutos. Aquí tenemos al campeón, al Recalvi Team, 57ª edición del Rally de Ourense. Venga, hacemos esa fotografía. Maravilloso, sí señora. Ese error humano que a veces pasa, ha pasado factura. Gran rally de Alejandro Gachón y Borja Hernández. Enhorabuena, chicos, felicidades. Gracias por estar con nosotros y por dar tanto espectáculo. ¿Dónde está el aplauso para recibir a los subcampeones Javi Pardo y David de la Fuente? Ahora son todos amigos, claro. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena, claro. Cuando se ponen el casco ya no son amigos. Enhorabuena, felicidades. Javi Pardo, David de la Fuente, subcampeones de esta 57 edición del Rally de Ourense. Javi Pardo enseguida aprovechó para la foto, muy bien. Y recibimos con honores al campeón, al que se va a poner líder del certamen del Supercampeonato de España. Aplauso para Cuente Suárez, Alberto Iglesias Pin. Antes de entregar el trofeo a los tres primeros clasificados, también me gustaría pedir la presencia del primer clasificado concursante colectivo. Es el premio Eduardo Barreiro al mejor concursante. Un aplauso muy fuerte para Chema Rodríguez de Recalvi Team. Ya estamos preparados, venga, vamos con
Está Chema ya por aquí. Lo tenemos saludando a todos y cada uno de ellos. Trofeo en mano, José Vicente Medina acompaña, repito, a don Rosendo Fernández, presidente Inorde. Ahí está entregando ese trofeo. Nos ponemos para la foto, nos quedamos por ahí para la foto. José Vicente Medina recoge también el premio con don Manuel Pardo, nuestro delegado territorial, la Ciudad de Galicia. Y el aplauso para Javi Pardo y David de la Puente. Preciosos los trofeos. Nos quedamos por ahí también para la fotografía, don Manuel. Y preparamos el trofeo para los campeones. Le acompaña don Aníbal Herrera, que es nuestro teniente alcalde del Consejo de Urense, don José Vicente Medina, Cohete Suárez, Alberto Iglesias Pin. Y nos queda también el premio, en este caso concursante colectivo, este premio precioso que tengo por aquí para el ganador, en este caso Eduardo Barreiro. Le entregamos al vencedor de concursantes colectivos. Enhorabuena, Chema. Felicidades. P1, P2, doblete para el equipo Recalvitima.